Muy buenos días, estamos frente al Instituto Estatal Electoral, donde pues hoy en la mañana ya los maestros de la sección 22 de diferentes regiones han cercado las instalaciones pues como protesta ante el proceso electoral. El día de hoy pues van a estar emplazados en este lugar, vamos a estar dando cobertura. Como podemos ver, pues la Secretaría de Seguridad Pública, Policía del Estado y diversas organizaciones pues están con esta malla, con esta cerca, impidiendo o bloqueando el acceso a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral. Cabe mencionar que no solo es el frente de este instituto, sino las calles que están alrededor. Vamos a mostrarles en esta misma nota unas fotos cómo pusieron ya unas tipo de bloqueo con algunas maderas, con vehículos también han estado bloqueando algunas calles donde ya se impidió el acceso para acercarse al instituto. Parte también de las demandas que hacen es siguen hablando del tema de la liberación de los maestros que fueron detenidos por la situación de secuestros. Y otra de las protestas que han hecho es por ahí estamos pendientes de lo que pueda suceder con el evento de Guelaguetza, porque también pues declararon que van a bloquear este evento. Ayer en la entrevista con el gobernador Gabino Cue indicaba que el proceso electoral está preparada la Secretaría de Seguridad Pública, que se han desplegado los elementos de seguridad, la comitiva, que va en este caso a resguardar las casillas de elección de los ciudadanos, y pues indicaba que el proceso se va a llevar en total calma y en total transparencia. Vamos a estar validando por aquí. Y pues podemos ver al fondo cómo hay también vehículos bloqueados. Vamos a seguir reportando para darles a conocer cómo van el día de hoy estas movilizaciones. Para La Onda Oaxaca, Wilfrido Hernández.